¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este día quiero reaccionar a un canal de YouTube que la verdad me ha llamado mucho la atención. Se trata del canal llamado Pablo I Am Off. Algo así creo que se pronuncia. I Am Off o I Am Off. Este canal es de un chico argentino quien se dedica a recorrer muchos países en su motocicleta. Y en su paso por los países centroamericanos, obviamente visitó El Salvador. Ustedes saben que El Salvador, en la actualidad, todo mundo quiere visitarlo. Todo mundo quiere grabar contenido de este país. Todo mundo quiere saber si en realidad lo que se dice en las redes sociales es verdad. Y es por eso que las personas que se dedican a crear contenido están visitando El Salvador, señores. Y la sorpresa es que cuando salen ya del país o cuando están dentro del país, tienen una buena referencia de dicho país. La verdad que como salvadoreño me siento muy orgulloso de que esto esté pasando con nuestro país, de que las cosas estén mejor que unos años anteriores. Y es por eso que quiero reaccionar sobre este video de este youtuber que está recorriendo desde Argentina y él viene hacia el norte del país de los Estados Unidos. En su recorrido está viajando hacia Alaska, que es el último estado de los Estados Unidos, donde se encuentra todo congelado prácticamente. Entonces vamos a entrar acá, vamos a reaccionar. Él en su recorrido, en su paso por El Salvador, grabó y subió a su plataforma 3 videos. Aquí pueden ver, este es su foto de portada y su foto de perfil, pues está él ahí. Y podemos ver que el primer video que grabó al entrar a El Salvador se llama "Este hombre se pone intenso en la frontera y me piden plata". Obviamente ese es un enganche que tienen los títulos, ¿verdad? Para llamar la atención y para atraer más público. Luego, en el siguiente, en su foto de portada dice "¿Es peligroso San Salvador?". Él está haciendo como una pregunta ahí. Y el otro que aparece acá dice "Año nuevo, moto nueva". Como les decía, es un enganche que se tiene, ¿verdad?, en las fotos de portada. Pero bueno, al que yo quiero hacerle esta reacción, el que me llamó mucho la atención de los videos de este joven youtuber, es a este que ustedes están viendo acá, el que dice "Llegué a El Salvador". Y ya les leía el título del video que dice "Este hombre se pone intenso en la frontera, me piden plata". Ok, vamos a ver de qué trata este video, acompáñenme. Yo voy a ir brincándolo un poco porque es bastante largo. Tiene como aproximadamente 40 y algo de minutos. Y hace 3 semanas que fue subido este video, al momento tiene 1 millón de views. Muy buenísimo. No de por gusto las personas están visitando El Salvador. Saben que el contenido está en El Salvador. Saben que ahora mismo mencionar El Salvador o escribir la palabra El Salvador genera mucha atención y muchas personas entran a ver el contenido. Así que vamos a reaccionar a este video. Si ustedes tienen algo que tomar por ahí, los invito para que se acomoden, se sienten y me acompañen a ver este interesante video de este joven argentino que está viajando por todo Latinoamérica. Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Nacaome, Honduras. Me estoy yendo de este pueblo, pasé la noche acá y en realidad voy rumbo a El Salvador ya. Pero bueno, me pegué una vuelta por el mercado de Nacaome, me encontré con Jason, un seguidor que debe andar por ahí. Y bueno, vamos a conocer un poco. En este momento él se encuentra en Honduras, lo que les decía, que él está haciendo el recorrido y en su visita por los países centroamericanos decidió pasar por El Salvador. Otro hubiese sido de Honduras, hubiese podido cruzar hacia Guatemala, pero no, él quería entrar al Salvador. ¿Por qué? Porque quería comprobar todo lo que se dice, todo lo que está sucediendo en nuestro país, El Salvador. Ya pasó por Nicaragua. En Nicaragua creo que tuvo algunos ciertos percances, porque ustedes saben, Nicaragua es un país
en el cual hay muchas restricciones para las personas que graban contenido como este o como cualquier otro que las personas quieren grabar. Ustedes saben, no vamos a entrar en detalles, pero Nicaragua es un país que las cosas están muy diferentes a lo que está pasando en estos días, en estos tiempos, en El Salvador. Miren lo que es esto, gente, miren lo que es esto. Vamos a conocer un poco Nacaome antes de seguir viaje, antes de agarrar la Pan American Highway como figura en Google Maps, la ruta que me lleva a El Salvador. Tendría que aprovechar para comprar unas frutas, pero es un caos esto, gente. No sé dónde dejar la moto. Miren lo que es esto. Gente, toritos, vendedores, frutas, verduras, pescado, carnes, de todo, todo, todo mezclado, todo junto. En estos mercados conseguís lo que busques, ¿eh? Todo está acá. Es como un shopping a cielo abierto esto. Hermano, se te cayó una papa. No saben el olor fuerte que hay acá, gente. Es una mezcla de verduras. Es día de mercado porque está todo el pueblo ahí en el mercado que pasamos recién. Es una locura. ¿Cómo es tu Instagram, hermano? Así vemos tus fotos. Jason Photography. Photography en inglés. Para los que no me siguen, síganme en Instagram, que ahí van a ver los fotones que me estuvo haciendo Jason acá en Nacaome, en el mercado. Muy, muy buenas fotos. O sea, ¿me puedo regalar una foto? Dale, ¿cómo no? Quería confirmar, pero... Mirá, está suscrito, bien ahí, conocido, está suscrito al canal. Ese es un seguidor fiel. Muchas personas que le piden fotos durante la cantidad de gente que hay acá. Es un banco, deben estar haciendo cola para cobrar. Sí, este es el camino nuestro. Bueno, estamos en el Amatillo, gente. Estamos en la frontera de Honduras con El Salvador. Acá hay una estación de servicio. No averigüé si está más barato el combustible acá o está más barato en El Salvador. Pero bueno, ya está. Voy a cruzar y cargaré en El Salvador. Me dijeron que esta es una frontera tranquila, que es una frontera bastante amable. Esperemos que así sea. Esperemos que todo transcurra en paz. Alaska, dale para adelante, dale. Argentino. Ajá. Esa es la cola que tiene que ser, boludo, para que no haga la... boludo. ¿Cómo las personas, verdad, se dan cuenta de que este joven está viajando desde Argentina y que viene hacia Alaska? Como pueden ver ya, las personas lo estaban esperando ahí, pero es porque él todo lo publica a través de sus redes sociales en tiempo real, en este caso en Instagram. Es donde él está posteando todo el recorrido que él está haciendo. Pero bueno, vamos a seguir acá. Está bien, está bien. Sí, sí, está bien. Alaska, va. Ajá. Para un argentino, pero se iban una cada rodante. Ajá. Iban para Alaska. Para Alaska, sí. ¿El permiso que pagaste en la frontera? Ajá. Antes que vayan a comer, que te voy a meter adelante, no te preocupes. ¿Y cuánto me vas a cobrar? No, tú está, $10 me regalaste. ¿Cuánto? $10 me regalaste. Bueno, estas personas que estamos viendo ahí son personas que, además de ser admiradores o fans de este joven, pues ellos están buscando su dinerito también. Ellos están ofreciendo sus servicios, obviamente están, bueno, queriendo sacar algo, ¿verdad? Algo de dinerito que les pueda dar. Obviamente ellos no ponen su precio, como lo dice ahí, pero saben de que si dan una buena atención, pues probablemente él les va a ayudar con algo. ¿Cuánto? $10 de promoción. ¿10? $10. No, es mucho. ¿5? No tengo. Permiso que le dieron, el permiso verde, que me da $5, ¿100 lempiras? ¿100 lempiras? Sí, 100 varitas. Te digo que yo lo voy a dar ahí para que vaya rápido. Chao, chicos, buen viaje. Gracias por la compañía y por las fotos. Una frontera más y caótica también. No podía no ser caótica. Hay una cola, una fila terrible, estamos esperando. Y bueno, ahí viene un tipo que supuestamente me quiso ayudar, me cobró, pero no me ayudó nada. Estamos acá esperando para hacer migraciones. Vamos a ver qué sale. Bueno, acá estamos. Esta es la cola, gente, miren. Viene desde allá, todo. Vuelta y ahí entra. Bueno, acá me encontré con unos chicos de México, viajeros. Saludos a Oscarcito. Que están en la bajada. ¿Cómo ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Ha pasado embarcada, tío, me está obligado. Va a salir el video. Gracias. ¿Cómo que le fuiste? La Econo. Los trámites tengo que hacerlo allá, ¿no? Algo que debo resaltar de este joven es que
Ustedes saben, hay muchos aventureros, ¿verdad?, que viajan así, recorriendo distintos países. Si ustedes han visto los videos de Charlie, que es un español, también está Soy Tribu, que también es otro español, que de hecho pasaron por El Salvador. Estas personas andan unas motos muy potentes y diferentes, con mucha fuerza. En cambio, este argentino anda una moto, una Econo la llama él, pero es una moto muy liviana. Ustedes la van a ver acá. Buenas. Bueno, estamos cruzando de país, gente, nada más ni nada menos. Pero nos falta todavía hacer los papeles de ingreso a El Salvador. Pero bueno, estamos cruzando el puente internacional. Qué lindo río que hay ahí abajo. Vamos a ver con lo que nos encontramos acá. Bienvenidos a El Salvador, aduana terrestre, El Amatillo. Vamos acá a poner la moto acá al lado de los chicos, de los mexicanos. Ah, por la sombra, sí, mejor. Buenas. Sí. Necesito ver tu documento. Sí, ¿puedo poner la moto del otro lado? No, ah, bueno. Ya, ya. ¿De qué? Yo soy de Argentina. ¿Y la moto de dónde? De Argentina también. Ah. ¿Qué documento necesita ver? No, los pasaportes, ¿no? Ahí en ventanilla va a ser. Muy amable las personas. Perfecto. En la aduana. Por ahí la moto, sí. Después en la aduana hay que... Estamos empezando bien. Sí. Estamos empezando bien porque las personas siempre en las aduanas suelen ser muy pésimas, aburridas a lo mejor por la carga de trabajo que traen, pero en este caso estamos viendo que el señor que está ahí, muy amable. Gracias. Vamos a poner la máquina acá en la sombra. Acá, perfecto este lugar. ¿Hasta Estados Unidos o hasta España? Hasta Alaska, hasta Estados Unidos. ¿Con esta onda? Sí. Debe ser muy confiado en el motor, ¿va? Sí, sí, en Perú y en Ecuador lo hice. No, pero esas son las aventuras de la vida. La gente no le tiene fe por la moto que lleva. Obviamente, yo fuera uno también, si yo me lo encontrara, no le tuviera fe con el tipo de moto que lleva. Sí, esa sí. Seguro, hermano. Estas son las monedas de $1 de El Salvador. No funcionan en Estados Unidos, solo en El Salvador. Ah, mirá, tienen sus propias monedas de $1. Ya no hay en Estados Unidos, ya no hay. ¿Pero no funciona en Estados Unidos esta? No, solo en El Salvador. Ah, mira, bueno, gracias. La guardamos. ¿Maneja ella? ¿Siempre? No, de vez en cuando. A veces. Está bueno tener una copiloto. El ingreso acá fue rapidísimo. Y a mí, que soy argentino, no me cobran. A otros sí les cobraban, a mí no. Te veo en YouTube, ¿eh? ¿Cómo estás, hermano? Vengo de Houston, Texas. Ah, ¿de Texas? Sí. Ahí va. Listo, listo, bro. Que andes bien. Bueno, ya tenemos migración adentro, ahora nos falta aduana, la moto, la Econo y listo. Ya estaríamos legales en El Salvador. Volvemos al dólar, acá en El Salvador todo dólar. Adiós las lempiras, bienvenido el dólar. Me parece que nos estamos yendo re lejos. Me parece que nos pasamos, ¿eh? Ya acá no hay más nada. Voy a preguntar. No, sí, peguemos la vuelta. A ver, le vamos a preguntar a esta señora. Hola, ¿sabes dónde se hace el ingreso de los vehículos? Sí, yo ya hice migraciones, me falta la moto, me falta la aduana. Ah, pues allá. Ah, ¿es siguiendo? Sí, en el redondel se mete para allá. Ahí hacemos el ingreso de la moto. Ah, ok, muchas gracias. Sí, era para... Muy amable la gente, los salvadoreños somos así. En la gran mayoría somos amables y si podemos ayudar, lo hacemos. Ya, bueno, vamos, vamos que estamos en El Salvador. Mira, acá tengo el portapapeles, le encontré una utilidad al cosito este acá. Para poner los papeles mientras hago... Mientras cruzo las fronteras. Vamos que ya estamos en El Salvador, gente, vamos, Hay una nueva aduana más adelante, en una frontera a mano izquierda. En una frontera, en una rotonda a mano izquierda, nos dijeron. Por acá debe ser. Acá está, mirá qué linda la nueva aduana esta. Buenas. Bueno, estamos entrando a El Salvador. Sí, ahí lo están esperando, ahí le van a decir, pero ¿a dónde va? Perfecto, gracias. A ver, a ver, a ver. Ah, ya me están haciendo señas. Gracias. Ahora sí, gente, oficialmente estamos en El Salvador. Acá con Ewin y con Gaby, bueno, hicimos equipo para cruzar la frontera. Eso está bueno porque nos ayudamos, nos cuidamos los vehículos, nos damos una mano. Tres cabezas piensan más que una siempre. Felicitaciones. Bueno, ustedes ya conocían El Salvador. En mi caso no, en mi caso es mi primera vez. ¿Vos sos salvadoreño? Sí, es mi segunda vez en 24 años.
¡Qué loco! Sí, claro, sí. Porque viviste en Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Pero... Qué bueno, ahí se conocieron ustedes. Igual, ahí nos conocimos. En Chicago. En Chicago. Chicago Bulls. Exacto. Miren cómo me recibe El Salvador y los chicos de México. Queríamos hacerte pupusas, pero no traíamos los ingredientes. Una de las razones por la que vengo a El Salvador es para probar las pupusas, de las que tanto me hablaron. Así que bueno, tengo un hambre, no comí nada en todo el día. Desayuné nomás y arrancamos a cruzar la frontera. Provechito. Salud. Gracias, provecho, chicos. Provecho. Salud. Bueno, gente, ahora sí, adiós al país de las 5 estrellas, que es ese que está allá. Eso es Honduras. Adiós a Honduras y bienvenidos al pulgarcito de América. Bienvenidos a El Salvador. Mirá este camión, transporta todos fardos de chatarra compactada. Bueno, salgamos de aduana, gente, y vamos a empezar a recorrer El Salvador. Esto es Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima es un pueblo muy conocido en El Salvador porque muchas personas de diferentes partes del país visitan ese lugar porque ahí se encuentra mucho comercio y dicen de que los precios suelen ser más baratos en ropa, llámese lácteos también. Muchas personas van a comprar los lácteos, el queso, la crema y todo, ¿verdad? Lo que tenga que ver con los lácteos para ellos poderlos vender o revender, mejor dicho. Pero la razón por la que visitan Santa Rosa de Lima es porque ahí se encuentran los mejores lácteos y a buen precio. No tiene sentido seguir viaje, ya me va a agarrar la noche. Aparte estoy muy, muy cansado. Necesito parar la moto y descansar sí o sí. Fueron 3 horas 20 de cruce de frontera al final, en total. Voy a cargar combustible por primera vez en El Salvador. A ver cuánto está la nafta, la gasolina. Ahí está, 3. Hola, ¿qué tal? Super, ponele. Sí, lleno. ¿Cuánto está? 3.86. Eso sale el galón, $1 el litro prácticamente, ¿no? 3.86, un galón tiene 3.78, creo, así que un poquito más de un dólar el litro. Tiene que dar así. Listo, gracias. Bueno, vamos a seguir viaje por la ruta principal, por la Pan American Highway. Quiero ver si veo algún lugar donde hagan pupusas, alguna pupusería, que es la comida típica de El Salvador. Anoche fue mi primera noche en El Salvador. Me fui a un hotel que me salió $30. Dije, bueno, pago un poco más para tener internet porque necesitaba subir un video. Y el internet anduvo muy mal. Muy mala experiencia, la verdad. Hacer ese gasto, pagar $30 y no tener buen internet no estuvo bueno. Para nada. Y encima siendo mi primera noche acá en El Salvador. Espero que mejore esto. Una lástima cuando las cosas no funcionan bien. Y sobre todo, en este caso que era un hotel bastante bueno. Ah, esto es queso. Sí. La masa puede ser. Bueno, por la comida que él iba en busca, ya la encontró. En este momento ya le están preparando sus pupusas. Y un argentino va a probar la comida típica nuestra, El Salvador, por la cual nos caracteriza. Y mucha gente en cualquier parte del mundo tiene conocimiento de las ricas pupusas. Un platillo delicioso que con solo ver la preparación... Creo que se le hace agua en la boca a uno. ¿De maíz o de arroz? Cualquiera de las dos. Yo me pedí una y una para probar la diferencia. Ah, y ahí le metes el relleno adentro. Bueno, estas son las pupusas, gente. Las famosas pupusas del Salvador. Esta es de maíz. No, esta es de arroz y esta es de maíz. Vamos a ver la diferencia de las masas. Y me trajeron también una tropical. Yo había pedido un agua, pero me trajeron una tropical. Se ve que se confundieron. Pero no importa, la estoy probando ya que está. Y tiene un gusto como a uva, pero bastante artificial. Eso hay que decirlo. Las gaseosas acá en Centroamérica, y diría en el norte de Sudamérica también, tienen gustos, sabores dulces y artificiales. Se le nota el gusto a uva, pero no sé qué tan natural podrá ser ese jugo. Me hace acordar en cierta medida a la Inca Kola de Perú o a la colombiana. Cuando se prepara la masa, la chica le pone el relleno adentro, le pone como la tapita y el pollo o la carne o lo que sea del relleno queda adentro de la masa. Lo que sí te traen aparte es estas verduras, bueno, creo que es lechuga, zanahoria, todo picadito, y uno le va poniendo a la pupusa hacia arriba. La podés cortar pedacito y la vas comiendo así.
rica la comida. Esta es la de maíz. Usas. La masa es muy rica, muy suave. Eso, un poco parecida a la masa de la baleada, pero esta es un poco más gruesita y no se enrolla como la baleada. Bueno, uno la come como quiera en realidad. Esta es la de pollo, ¿ven? Que tiene el pollo ahí adentro, el adentro pollo. De la masa. Esta es la pollo. No dice, ellos no dicen, los argentinos no dicen pollo. Nosotros lo llamamos pollo, pero ellos lo llaman pollo. Pollo. Es la forma de hablar, ¿verdad? Esta es la de arroz y tiene queso adentro. Queso y frijoles, creo. Una cosa así. Esta está muy rica también, ¿eh? Muy rico el queso. Bueno, me encuentro con dos hombres que me están contando un poco. Es libre. Podemos andar libre, podemos trabajar libre, sin miedo a que los pongan renta, sin miedo a que los vayan a matar en la calle. Como ciudadano, me siento bien contento. ¿Y usted cuánto hace que vive acá en El Salvador? 30 años tengo de vivir. Ah, es nicaragüense, pero hace 30 años que vive acá. Es correcto. Usted vivió la época de la pandilla y eso y... Es correcto, es correcto. ¿Y cómo era vivir en ese momento? No, era un tormento vivir en una cárcel grande nada más. Sujeto a que lo que quisieran hacer ellos por todos los ciudadanos que éramos honrados, trabajadores. Éramos esclavos, pues, de la delincuencia. Se terminó. Ahora somos libres. Podemos andar libre, trabajar libre y no tener miedo de que los van a cobrar renta. ¿Quién cobraba renta? Los mareros les cobraban la renta. ¿Pasaban y te cobraban una renta? Sí, no te mataban si no pagaban la renta. Bueno, señores, cuéntenme, ¿qué les parece este tipo de videos así, reaccionando a este turista, podemos llamarlo, que está visitando El Salvador? Es un viajero que está recorriendo prácticamente desde sur a norte, porque salió desde Argentina y viene hacia el norte, específicamente hasta Alaska. Es un recorrido muy largo, la verdad. Quién sabe cómo le vaya con esa moto, ¿verdad? Porque es una moto muy sencilla. Pero bueno, creo que él le tiene mucha fe a su moto. A lo mejor ya le ha hecho las pruebas que sí, le den la confianza para seguir su recorrido, ¿verdad? Algo que debo mencionar es que se siente muy bien que personas de Sudamérica o de cualquier parte del mundo puedan viajar a El Salvador y se sientan con total libertad y con mucha confianza de poder recorrer este pequeño país, ya que años anteriores no se podía, lamentablemente. Hoy en día las cosas han cambiado, muchas personas pues hablan a favor de todo lo que está ocurriendo en el país. Muchos quieren comprobar y es por eso que visitan el país. Y eso hace que más y más gente conozca del país. Es por eso que en el último año ha habido un récord de turistas visitando este país. Que hoy en día todo el mundo quiere viajar para allá, todo el mundo quiere saber. Es increíble todo lo que está pasando. Como salvadoreño yo me siento muy contento, muy halagado de lo que está sucediendo, porque años anteriores pues vivimos muchas cosas negativas, cosas que pasaban a diario, donde muchas personas perdieron familiares, muchas personas fueron víctimas de robo, de violación y de cualquier cosa que tenga que ver con la violencia, porque no había control en el país, lamentablemente. Mas sin embargo, hoy estas personas que visitan el país se sienten muy cómodos poder hacerlo. Y gracias a Dios, pues pasan, llegan, salen del país y el concepto que se llevan es positivo. Y es de los nuevos. Ay, se me va. Que no se me vaya, que lo quiero ver. Qué bajito que es impresionante. Más bajito que la Econo. A ver si lo puedo grabar. Lo voy a pasar. Wow, qué nave. Qué hermosura. Ahora que me pase él, así lo vuelvo a... Creo que voy a hacer noche acá. Mirá las chicas haciendo pupusas. Mirá el jeepito que tienen acá los muchachos. Un Rubicon. La iglesia, la plaza. Buen día, gente querida. ¿Cómo están? Acá pasamos la noche. Segunda noche en El Salvador. Acá durmió la Econo. Hasta este momento yo me imagino qué pasará por la mente de este argentino. Al entrar, ¿verdad? Luego que
hace el chequeo en la aduana y ya entra a El Salvador y empieza a ver todo este lugar rural, campo. Me imagino que a lo mejor él se pudo haber imaginado que desde que entrara a El Salvador iba a haber un tipo de construcciones, edificios, edificaciones diferentes, ¿verdad? Pero se encuentra con mucho campo, zonas rurales, y no con lo que se ve comúnmente en las redes sociales, porque lo que se ve en las redes sociales prácticamente es el centro de San Salvador, que es muy bonito, como en todos los países. La ciudad siempre es lo mejor que hay, pero si tú te sales hacia afuera, ya encuentras sitios más rurales, ¿verdad? Y eso pasa en cualquier país. Me imagino que Argentina debe de ser igual. Pero bueno, vamos a seguir viendo para ver qué es lo que más le impresiona o le gusta de nuestro país. Bajo techo, un lugar espectacular, ¿eh? Muy natural, con mucha naturaleza, muchos árboles. Por acá tuve que subir anoche con la Econo, por esta subida. No se nota en la cámara, pero es súper empinada. Ahora voy a tener que bajar por acá. Fue el único lugar que encontré para pasar la noche, acá en El Triunfo. Tarde, depende cada lugar. Y te tenés que ir al día siguiente a las... Bueno, depende también el lugar. A las 11, a las 12 tenés que abandonar el lugar. En algunos lugares a las 10, depende, ¿no? Pero en este lugar no. En este lugar son 24 horas. Yo llegué ayer a las 6 de la tarde, más o menos. Y me puedo quedar hasta hoy a las 6 de la tarde. O sea, podría quedarme. Hay piscina, hay, bueno, varios lugares para estar. Me podría quedar acá en el parque. Pero no me puedo quedar hasta las 6, porque si no me tengo que quedar una noche más. Porque otro lugar para ir no tengo. No hay. Es para la gente del lugar por ahí, eso de las 24 horas. Para alguien que esté por acá cerca. Así que bueno, lo disfrutamos igual, ¿eh? Se descansó bien. Creo que no me olvido nada. Y ahora tengo que agarrar esta bajada. Voy a ir frenando un poco con el motor. Ah, bajarla es mucho más fácil que subirla. Ahí estamos. Bueno, vamos a seguir viaje. Me estoy yendo ahora para San Salvador. Me estaba yendo para San Salvador, pero creo que voy a recorrer unos lugares antes de camino a San Salvador. Hay unos pueblos por acá cerca que vale la pena conocer. Así que hacia allá vamos. Quiero decirles que esto es una tipo de reacción que yo estoy haciendo a este video porque me llamó mucho la atención. Usted podrá decir, pero ¿por qué no lo dejas el video completo? Porque tengo que irlo adelantando, porque si no me va a salir muy largo el video. Si a ustedes no les parece ver esto, pueden ir y visitar el canal de este chico y así ver el video completo, ¿verdad? Sin ninguna interrupción. Yo tengo que hacerlo así, tengo que dar mi punto de vista de lo que estoy viendo y irlo adelantando. No puedo dejar los anuncios que salen, no puedo dejar la música que le pone en sus videos, que me parece súper chévere cuando los videos llevan un tipo de música. Eso se ve muy bien, yo suelo hacerlo también. A mí me gusta mucho que los videos lleven algunos ritmos de música, ¿verdad? Eso los hace ver y sentir mucho mejor los videos. Así que, si a ustedes no les parece el hecho de que yo esté haciendo esto, que lo vaya adelantando, pues los invito para que vayan al canal. Y al principio se los dije cómo se llama y puedan ver el video, ¿verdad? Ya que tiene 1 millón de views ese video. Para que se la recontrabancan. ¡Oh, qué brava que está la subida esta! ¡Qué bueno que está esta ruta, este camino! Es un camino secundario que me está llevando a otro pueblo que queda acá en un volcán, creo, en la montaña. Y seguimos por los caminos rurales. Señor, haciendo sus necesidades. Está buenísimo este camino. Bienvenidos, Laguna de Alegría. Uy, qué subidita esta. Vamos, Econito, vamos que vos podés. Lo estoy siguiendo a Mauricio, que me está guiando con su auto hacia la Laguna de la Alegría. Es una laguna, por lo que tengo entendido, que está en el cráter de un volcán. Centroamérica se caracteriza por tener volcanes por todos lados, salvo Honduras, que no tiene, pero en realidad antes. Lo que no estaría entendiendo muy bien, motor, porque viene haciendo fuerza la Econo y falta 1 kilómetro por lo que vi. Liso. Acá empieza la bajada y claro, tiene sentido. Si es una laguna, sí o sí en algún momento tenía que empezar a bajar. Qué ilusa la Econo. Ah. Wow, qué lugar. Y a la lógica, ¿no? Mira lo que es. La Laguna de Alegría.
Me dice acá Mauricio que cuando se acampa en este lugar, la ventaja es que no hay mosquitos, porque el agua es con azufre, agua azufrada. Entonces no hay mosquitos al costado de la laguna. Buena característica esa, ¿eh? Quería venir a ver esto. Ah, está cerrado. Esta es una escuela al borde de la laguna. La laguna está ahí y esta es la escuela, pero está cerrado con candado. A esta escuela vienen chicos de acá de la zona. En la laguna no hay población, digamos, en la laguna propiamente no hay población. Sí, las poblaciones o las casas de las familias están, digamos, en las paredes del cráter del volcán y afuera también. Y bueno, toda esa gente, todas esas familias acá de la zona mandan los chicos a esta escuela. Creo que se puede rodear la laguna, vamos a ver si podemos rodearla con los vehículos. Mirá, acá tenés mesitas, mesas y bancos para comer algo. Ahí se puede acampar, hay lindo pastito también. El tema es que no hay nada para comprar acá, no hay para comprar comida, no tenés provisiones, no tenés proveeduría y no me traje nada. Y subir de vuelta para comprar y bajar, la verdad que no tengo muchas ganas, pobre cono. Ya si subo es porque salgo de acá. Acá está la cancha que me habían dicho. Ah, y ahí hay otra, parece. Ahí hay otra cancha, a ver. Ah, gustaría entrar, pero está cerrada con candado. Mira, acá hay otro ángulo de la cancha. Qué buena onda. Ahí hay unas mesitas, te podés venir a comer unos sándwiches mientras mirás el partido. Hay un olor en este lugar muy particular. Supongo que será el olor al azufre. Una. Oh, cómo me quedó doliendo la muñeca. De la fuerza que venía haciendo con la mano hacia abajo. Venía aguantando todo el peso. Mirá qué lindo pueblito, che. Mirá las plantas que hay, las flores. La señora atendiendo, secando la ropa en el techo de la casa. Bueno, ahora sí, estamos en el pueblo de Alegría. Vamos a caminar un poco por acá y vamos a ir a un mirador que me dijeron que está muy bueno. Este pueblo es súper turístico. En la plaza, ahora les voy a mostrar, está lleno de estos puestos que venden artesanías, que venden souvenirs, recuerdos, de todo. Este es el mirador de las 100 gradas. Qué bonito es eso, que una persona que no sea salvadoreña visite nuestro país y pueda transmitirle al mundo lo que vivió por el paso en el país. Porque en este caso, este video ya ronda el 1,000,000 de views en YouTube. Eso significa que muchas personas lo han visto, personas que no necesariamente son del Salvador. La gran mayoría, pues, probablemente lo sean. Pero, aparte de ello, muchísimas personas son de diferentes partes del mundo y a raíz de este tipo de videos se interesan para también visitar nuestro país, para ir y corroborar y disfrutar de esa alegría que se puede ver en los ciudadanos salvadoreños, en las personas cómo transitan en los diferentes centros turísticos con esa, pues, plena seguridad que está muy bien, y eso hace que el país crezca cada día más. Ojalá que esto se mantenga así y que no llegue el día en el cual, pues, todas las cosas vuelvan al pasado y que cambien nuevamente. Ah, acá están las gradas. Las gradas son las escaleras, por si no sabían qué eran las gradas. Yo lo empecé a escuchar ya hace un tiempo. Me voy familiarizando con ese nombre. Estas son las gradas, son 100 escalones que bajan a otra parte de Alegría, del pueblo. Pero bueno, nosotros hicimos trampa, subimos desde la plaza nomás y no tuvimos que hacer las gradas. Este es el mirador de las 100 gradas. Pero ¿cuál arbusto? Fíjense, miren, les voy a mostrar. Estas son las gradas. Desde arriba se las muestro. Desde allá son los 100 escalones hasta acá, donde estamos acá. Y como me decías vos, Mauricio, que, o sea, todo eso que vemos ahí es el valle por donde va la ruta principal hacia San Salvador, ¿no? Correcto. Estamos viendo hacia el norte. El Salvador es muy pequeño. Ya se puede ver el embalse de la presa 15 de septiembre. Están ya las últimas cordilleras de Salvador. Las últimas montañas que ves allá ya son Honduras. Aquellas allá, a sí. Lo lejos, eso ya es Honduras. Sí. Mirá vos, qué chico que... Tengo el camino también. Ah, ¿también a las camisas? Ah, mirá. ¿Cuánto sale esa? Estas son a 10. A 10, $10. ¿Y esta estatua de Bukele? Esa cuesta 8. ¿8? Alcancía. Ah, es una alcancía. Pero después hay que romperlo, el pobre Bukele. No, es el medio, Ah. La alcancía abajo le puede romper. Siempre queda una figura. Ah, se rompe abajo, pero queda. Mirá, ahí se le pone la monedita de dólar.
Muchas gracias. Hasta luego. Mirá lo que tenemos acá. El gran malo de Luisito Comunica. Miren esta remera. Pupusa, chocolate y Netflix. Qué buena combinación, ¿eh? Aguanten las pupusas. Ahora sí, llegamos a la plaza. Miren lo que es esto, gente. Miren la cantidad de puestos que rodean la plaza. Prácticamente no se ve la plaza, o sea, está tan lleno de puestos. Esta es una de las calles del costado de la plaza. Y para entrar a la plaza tenés que pasar por el medio. Y acá sí, acá recién estamos en el medio de la plaza. Pero en las calles laterales está repleto de puestitos de comida, de ropa, de souvenirs. Este sí que es el primer pueblo turístico, bien turístico de El Salvador que conozco. Porque los otros lugares donde estuve no son tan turísticos, son lugares más de paso. Ahí está haciendo referencia a lo que yo les decía anteriormente, que cuando pasó la aduana, él a lo mejor se pudo observar y ver que prácticamente todo el camino era rural, que no habían pueblos o ciudades tal vez que él se podía imaginar. Y por eso él está diciendo que ya acá él ve diferente a lo que vio durante el paso. Pero bueno, vamos a seguir, ya casi va a terminar. Ya casi termina el video. Miren esta fruta, gente, es la primera vez que veo. Ah, es re blandita al tacto. Este es el zapote. Tiene olor también. Ah, ¿sí es por dentro? Sí. Mirá el color que tiene. Veía carteles por todos lados que decían zapote, zapote y no sabía qué era. Y era zapatita. Bueno, me estoy yendo de alegría de este pueblo precioso que tiene El Salvador. La idea para hoy es llegar a San Salvador, a la capital de este país. Vamos a ver si lo logramos. Seguiremos explorando este país, seguiremos conociéndolo. Este video se termina acá, gente. Gracias por acompañarme, por estar del otro lado. Y bueno, si todo va bien, hoy llegamos a la capital de El Salvador. Hoy llegamos a San Salvador. Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima aventura. Bueno, señores, acá se termina el video. Al momento tiene 1.140.000 me parece de suscriptores y tiene, vamos a ver cuántos videos tiene, 731 videos al momento, tiene 245.137 millones de vistas, muchísimas vistas. Así que si les gustó este video, los invito para que puedan darle seguimiento al recorrido que este chico hizo, Pablo Ayanov, por El Salvador. Tiene tres videos desde que entró a El Salvador. Tiene 1, 2, 3. Déjenme ver, no quiero mentirles. Realmente, no quiero mentirle. Sí, tiene 1, 2, 3 videos por el paso que tuvo por El Salvador. Está muy interesante, yo ya vi los tres, pero me llamó la atención este, pues, donde hacía ingreso a El Salvador. Él estaba en Honduras y estaba haciendo ingreso a El Salvador. Así que chicos, si les gusta este contenido, los invito para que se suscriban a mi canal, JC Vlog, para que sigamos creciendo día con día. Créanme que yo me siento muy contento poder interactuar con ustedes de una u otra manera. Por si no me conocen, mi nombre es Juan Carlos, pero en mis plataformas se llaman JC Vlog, para que no sea tan largo. Damos fin a este video y los invito para que le den like y compartan este contenido. Cuídense y nos vemos a la próxima. Adiós.